En septiembre las empresas de la provincia vendieron en los mercados exteriores 75,6 millones de euros, una cifra inédita en el mismo mes de los últimos 10 años, según los datos que dio a conocer la agencia tributaria. De hecho, las exportaciones de este septiembre superaron en casi 20 millones las que se registraron en el mismo mes de 2010. En los últimos meses se está constatando un efecto resorte recuperando las escasas expediciones comerciales realizadas durante la pandemia. El año había comenzado con un ritmo aceptable, con 79,5 millones de euros exportados en enero, para caer luego en los meses siguientes. El peor fue el de abril, con 35,6 millones expedidos debido a la suspensión de la mayoría de las actividades. De todas formas, pese a la recuperación de esos indicadores, es un hecho que el acumulado desde comienzos del año es aún negativo. Las exportaciones en los nueve primeros meses del año suman 545 millones de euros en la provincia con un retroceso del 17,8% en relación al ejercicio precedente. Los datos de exportaciones de septiembre siguen evidenciando que las exportaciones de la provincia se producen a mercados consolidados. De los 75,6 millones de euros, 17,4 tuvieron a Francia como destino, es decir, el 23% del total. En esta ocasión, la segunda plaza la ocupa Portugal, con 17,3 millones, y la tercera plaza es para Reino Unido, con 10,2 millones. De los 75,6 millones vendidos fuera en septiembre, el 22,6% se incluye en el capítulo de la pizarra y productos derivados. La segunda posición la ocupa la venta de aparatos de material eléctrico, que suman 12,8 millones de euros.